Según el secretario de Infraestructura Departamental, Jaime René Rodríguez, pese a los esfuerzos de los operarios de la maquinaria amarilla, la atención de la emergencia ha sido compleja por la inestabilidad del terreno atravesado por fallas geológicas como la Leona y la zona de coluviones. Continuamos en los trabajos de recuperación de la vía entre el municipio de San Vicente y Bucaramanga, específicamente en el sector del Tablazo. En estos momentos se encuentra maquinaria de la unidad de gestión de riesgos a través de la oficina de riesgos departamental. Se encuentra trabajando en el sector. Se ha presentado un inconveniente, hay amenaza de desprendimiento de rocas en la parte superior del talud, lo cual nos ha obligado a programar el día de mañana una reunión con las unidades de socorro, bomberos, Policía Nacional, Escuela, el Batallón de Ingenieros, la Secretaría de Infraestructura y la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo. Esta reunión con el fin de programar las actividades que nos permitan trabajar de una forma segura y garantizar la vida y la protección de los trabajadores que se encuentran haciendo esta recuperación de esta importante vía departamental. Una situación que afecta a miles de familias chucureñas y productores agrícolas de la región por ser una despensa de alimentos del campo, lo que ha generado enormes traumatismos en la movilidad y ha suscitado todo tipo de críticas y cuestionamientos de las comunidades impactadas. Pues la primera vez que me toca pasar por acá, me parece terrible que esté pasando esto. Pedirle a todos los habitantes de San Vicente y usuarios de esta importante vía tener precaución y paciencia, que estamos trabajando desde el gobierno departamental con la unidad de gestión de riesgos para en el menor tiempo posible poder recuperar la transitabilidad en este sector. Pese a las reiteradas advertencias de las sociedades santandereanas de ingenieros y geotecnia, ISAGEN construyó esta vía sustitutiva sin tener en cuenta las observaciones y reparos de los expertos por la inestabilidad geológica en el sector de la renta.